invitación, si se oye hasta allá atrás, para que hablar más fuerte. Bueno, acá traigo así una ponencia escrita, texto escrito para leer aquí, entonces por eso preparé diversos núcleos temáticos que quiero abordar, ¿no? Diversas cuestiones que fui anotando. De hecho, pues quizá la, si hubiera sido una ponencia escrita, quizá lo hubiera titulado algo así como que apelo a Apple, ¿no? ¿Por qué apelo a Apple? Bueno, veremos. O sea, lo que trato de, o lo que trataré de, pues de defender es que sigue siendo necesario estudiarlo, conocerlo, realmente profundizar en su obra, por los diversos aportes que siguen siendo aportes. O sea, no nada más es una, aquí voy a defender, no nada más es una filosofía que fue famosa en los 70s, 80s, ¿no? Y parte de los 90s, porque lo trajo el profesor Dussel a México y fue medio conocido acá. No, sino que desgraciadamente creo que mucho de lo que aportaron él y Habermas, ¿no? Y no solo Habermas, incluyo aquí a Wolfgang Kuhlmann, ¿no? Que fue mi doctor Fata, mi asesor en Alemania. Wolfgang Kuhlmann, el principal alumno, ¿no? De Apple, digo Alemania, el principal alumno de Apple, ya tiene casi 60, ¿no? Ahorita ya el profesor ya va a cumplir, yo creo, 80. Y desgraciadamente en México pues no hay nada traducido de él, ¿no? Este es un libro de 2009, es también una colección de artículos de Wolfgang Kuhlmann, el famoso título Untergewahrheit, ¿no? Y remontabilidad, estudios sobre la pragmática trascendental. Este es el último libro de él y es un texto extenso y complicado, solo es una colección de artículos. Entonces yo incluyo aquí también a Kuhlmann, no solo a Apple. Kuhlmann de hecho es, diría yo, hasta quien profundiza más la pragmática trascendental de Apple en diferentes sentidos, partiendo de todos los aportes de Apple. Kuhlmann elabora en sentido más estricto la argumentación de fundamentación última, ¿no? Y pone el acento en diversos núcleos, ¿no? Y casi toda su propuesta es profundizar esos núcleos, ahorita mencionaré, ¿no? Entonces creo que es fundamental mencionar a los tres, a Apple, Kuhlmann, Habermas, ¿no? Hay por ahí otros estudiantes principalmente de Apple, pero como se sabe, realmente son muy pocos los estudiantes o si quieren seguidores estrictos de Apple, realmente muy muy pocos comparados con los de Habermas, ¿no? O sea, cualquier es habermasiano, ¿no? De Apple no. Y yo creo que tiene que ver con la complicación de su filosofía, ¿no? Habermas también es complicado, pero si vamos a Apple, a Kuhlmann, son conceptualmente, argumentativamente más complicados, ¿no? Pues sí, Apple escribe todavía un poquito más complicado, ¿no? Bueno, entonces decía yo, podría haber titulado una ponencia escrita así como apelo a Apple, porque creo que desgraciadamente muchos de los aportes que sí hicieron y que se pueden estudiar y recuperar, pues están siendo dejados de lado. Yo no veo que sean retomados por muchas de las nuevas líneas, ¿no? No es que haya seguido a Alemania, pero las veces estoy allá como que no, ya no veo que se discuta ya ética discursiva. Bueno, acá él regresó más recientemente, ahorita podríamos ver eso. No veo que se siga discutiendo la ética discursiva o la pragmática trascendental, ¿no? Hay nuevas corrientes, hay nuevos profesores jóvenes, digo jóvenes arriba de 40 años, ¿no? Ya se llega a ser profesor ya un poquito más grande que aquí, ¿no? Y no veo que siquiera retomen, ¿no? Algunos de las propuestas, pues más bien anda el panorama filosófico se ha ampliado mucho, creo, y entonces hay realmente muchas, muchas líneas, ¿no? Y es difícil orientarse. Hay algunos que sí tienen su
relevancia actual un poquito más marcada, por ejemplo Axel Honneth, ¿no? Pero hay muchos otros, ¿no? Y no veo así como una línea predominante. No veo esa línea predominante por un lado, pero por otro, digo, desgraciadamente, pues algunos de estos aportes que considero fundamentales no se los está retomando, desarrollando, ¿no? Y no se lo está retomando por una parte, pero por otro lado, justo por eso, pues tampoco se está viendo la relevancia de estos aportes para enfrentar a su vez muy diversas problemáticas que siguen en la actualidad, ¿no? Por ahí ya la idea, ¿no? En ese sentido trataré de hacer ver, bueno, que pues hay que seguir estudiando a este autor, a Appel, a Kuhlmann, ¿no? En el sentido más estrictamente filosófico, ¿no? De entrada, simplemente me interesaría mencionar para muchos que no, espero que no repita cosas que ya dijo el profesor Dussel o el profesor Pereda, ¿no? Pero me interesa remarcar primeramente algunas de las grandes disputas que tuvo Appel, ¿no? Y Kuhlmann, continuó con ellas, ¿no? Pues en los años 60 y 70, ¿no? A raíz o con base en las cuales, estas disputas pues va desarrollando lo que ya propiamente en los 70 va a llamar pragmática trascendental. Bueno, recordemos, empieza con su importante, bueno, quizá ya en los 60, ¿no? Porque empezó desde los 50, los 60, su gran disputa con Heidegger y con Wittgenstein, ¿no? Tanto el primer Wittgenstein como el segundo Wittgenstein. De Heidegger, como que se concentra en lo que comúnmente se dice el primer Heidegger, ¿no? De Ser y Tiempo, ¿no? Y algunos de los escritos más cercanos, Appel como que no. Solamente por ahí uno o dos artículos discute con algo de lo que se llama el segundo Heidegger, ¿no? Pero realmente ese no es el núcleo de su disputa. El núcleo de su disputa es con el Heidegger de Ser y Tiempo, y a partir de ahí es que va elaborando esta cuestión de una hermenéutica trascendental, ¿no? En contra del positivismo lógico, ¿no? En contra del positivismo lógico, ¿no? Y a su vez hace una gran discusión muy importante con tanto con el primer Wittgenstein como con el segundo Wittgenstein, y esos grandes textos famosos pues están recogidos en el famoso libro, los dos tomos de Transformación de la Filosofía, ¿no? Especialmente el tomo 1 es, digamos, sus primeros escritos, bueno, considero que el más importante es, claro, el tomo 2, ¿no? Porque ahí hace, bueno, en el primero es donde están contenidos estas grandes disputas con Heidegger y Wittgenstein, y no solo disputas con este y con este, sino que uno de los grandes aportes de Appel, ¿no? Es haber, pongámoslo así, mediado, ¿no? Entre los dos, haberlos comparado, ¿no? Haber analizado Wittgenstein desde Heidegger y Heidegger desde Wittgenstein, más o menos por ahí así, ¿no? No tan tal cual la cosa, pero haber mostrado que hay tremendas similitudes entre las filosofías de Heidegger y las de Wittgenstein, y la gran similitud es pues toda una crítica a la metafísica, ¿no? Aunque ellos llamaban la metafísica tradicional, ¿no? Cosa que no se había hecho, ¿no? Se sabe, o sea, si seguimos ahorita, a pesar de que ya hubo toda esta gran propuesta, este es uno de los aportes, cada Habermas también lo hace, ¿no? Quizá menos que Appel en estricto sentido filosófico, ¿no? Kuhlmann también, ¿no? Pero Appel es el que lleva a cabo esa gran, primeramente, labor de estudiar a ambas corrientes, ¿no? Tanto a la hermenéutica, ¿no? A Heidegger por un lado, y por otro lado a la filosofía analítica. Appel es un expertazo de la filosofía analítica, de Heidegger, de la hermenéutica, ¿no? Y haber comparado, haberlos puesto en disputa y haber mostrado sus límites, ¿no? Como filosofías, ¿no? A partir de esa crítica, y ahí en el sentido estricto inmanente, ¿no? Inmanente, es que él va elaborando primeramente lo que en un artículo famoso en el tomo 2, Cientificismo o Hermenéutica Trascendental, pues ahí va elaborando una hermenéutica trascendental en contra del famoso cientificismo positivista.
ya conocemos los autores, conoce bien a Russell, Wittgenstein, Ayer, Carnap, etcétera, 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 ¿no? Por el otro lado, pues es un gran conocedor de Heidegger y a su vez de Gadamer, ¿no? Gadamer, ¿no? Y los escritores de Gadamer. Entonces, critica tanto al cientificismo positivista, por un lado, y critica por otro lado en el grado extremo al relativismo hermenéutico, ¿no? Al relativismo al que llega a caer la hermenéutica. Gadamer a su vez es relativista, y la famosa frase de Gadamer que dice, pues no se trata de comprender mejor, lo único que se hace es comprender de modo diferente, ¿no? Habermas también se pelea con esa tesis de Gadamer, ¿no? En los años 70, ¿no? Pero repito, el gran aporte aquí es ese gran conocimiento de las diferentes corrientes fundamentales, ¿no? También al marxismo, pero en este caso creo que entra mucho menos, ¿no? Muchísimo menos conocedor, no digamos del marxismo, sino de Marx, ¿no? Entonces, el gran aporte es haber puesto en comparación, en disputa, estas diferentes corrientes y haber mostrado sus grandes similitudes, a su vez sus grandes diferencias, pero a partir de ahí, haber él empezado a desarrollar su propuesta de hermenéutica trascendental, que culmina en la famosa pragmática trascendental. Y esto realmente es muy, muy importante, porque decía yo hace ratito, esto ni siquiera ahorita muchísimos en el ámbito filosófico no hacen o no hacemos eso. Sí, somos hegelianos toda la vida, yo soy hegeliano, y nos quedamos con eso. Y lo básico, soy wittgensteiniano, primero Wittgenstein, luego Wittgenstein y el último Wittgenstein, ¿no? Y de cualquier otra cosa, nada. O Nietzsche, ¿no? Uy, ya me ha ocurrido, uy, Nietzsche, ¿no? No, aquí esto hay que aprenderlo de estos autores, ¿no? Algo he aprendido y creo que trata uno de proceder en el mismo sentido de realmente entrar al conocimiento de diversas líneas teóricas, de diferentes corrientes opuestas, ¿no? Pienso que eso es algo muy importante, solamente así creo se puede ir haciendo algo de relevancia en el ámbito filosófico. No me meto ahorita, no puedo entrar con todas las críticas, ¿no? En específico a Heidegger, Wittgenstein, es realmente mucho, ¿no? Los artículos de Apple son realmente... Apple escribe complicado, es complicado, es muy complicado, pero cuando se le va entrando es muy sabroso, ¿no? Así como escribe, ¿no? Y realmente muy estricto, literalmente estricto en la argumentación, ¿no? Ya veremos por qué ahorita dije argumentación, bueno, eso va a decantar en su famosa pragmática trascendental, es argumentación estricta, crítica inmanente de los autores, ¿no? Nada de que, bueno, salir con la frase chilanga de yo pienso diferente y ya, ¿no? No, vamos a ver crítica inmanente de los autores, ¿no? Entrarle al conocimiento estricto de los autores. Y eso es lo que hace Apple, sí, es complicado, ¿no? Pero realmente cuando se va penetrando en su filosofía, bueno, se va entendiendo, ¿no? La argumentación, las categorías que él va desarrollando, ¿no? Bueno, eso simplemente es mencionar sus grandes disputas, ¿no? Sus grandes enfrentamientos, ¿no? Que siempre los tuvo, ¿no? Después los va a tener con los postmodernos, ¿no? Aunque sí, hasta digamos hay artículos en donde se ve que Apple los toma, bueno, yo pensaría, me da la impresión de que los toma un poquito más ligero, porque pues es hasta, digamos, como que le cuesta poco rebatirlos, ¿no? Hasta que llega también justo con Enrique Russell, ¿no? En los 90, Russell es quien lo trae aquí a México y también hay ahí un enfrentamiento entre la pragmática trascendental y la filosofía de la liberación, ¿no? No sé con quién más ya después en años más tardíos haya llevado a cabo algún debate fuerte, ¿no? Por otra parte, bueno, menciono, tuve la oportunidad justo de participar en el simposio que organizó Russell, la primera vez que vino Apple, ¿no? Bueno, Apple ya tendría 70 años, o sea, ya era una persona mayor, nosotros éramos unos
unos chavitos, ¿no? Ahí empezando a hacer los pininos filosóficos, y Dussel nos aventó al ruedo a leer a todo, bueno, lo principal que había en español de Apec, ya echaste los dos tomos de transformación de la filosofía, era un reto, más otros, estaba el librito de estudios éticos ya traducido, teorías de la verdad y ética del discurso, ya había muy buenas cosas traducidas, entonces en eso nos basamos, y bueno, pues nos aventamos a un año a estudiar Apec y a preparar, quien se aventara algún artículo, alguna ponencia, para presentarle a Apple. Las ponencias fueron traducidas al inglés, ¿no? Y ya, bueno, Apple las leyó y hubo un muy buen, considero, simposio, ¿no? A partir de ahí, bueno, hubo más lectura, más discusión de Apple por parte de diferentes teóricos, ¿no? De diferentes líneas, aquí en la UNAM, en la UAM. Pero yo pensaría, o mi impresión es que realmente no fue mucho, ¿no? Se podría pensar, ¿no? Pero bueno, ahí está, así como personaje, y todo, simplemente mencionando las grandes disputas que tuvo Apple, ¿no? Pero lo principal es, y voy a esto a la segunda parte que quiero plantear aquí. ¿Cuáles serían sus principales aportes, ¿no? Y a los que me refería en el sentido de que creo que no se deben olvidar y que siguen siendo relevantes, ¿no? Y que una filosofía que queramos hacer en sentido pues, un poquito más elaborada, sistemática, también crítica, ¿no? Los debería retomar. Yo simplemente voy señalando algunos. De entrada, su distinción junto con Habermas de los diferentes tipos de racionalidad, ¿no? Diferentes tipos de racionalidad, ahí está el articulito, en el librito que traducieron en español, estudios éticos, ¿no? Apple es estos teóricos que plantea la tesis de que, bueno, la mayoría de filósofos han reducido la racionalidad a solo un tipo de racionalidad, ¿no? A un solo tipo o a dos, ¿no? Dice, la racionalidad lógico-formal deductiva del cientificismo positivista, ¿no? Lo conocen como la lógica formal, ¿no? Vinculado con las ciencias empíricas de la naturaleza, y se afirma, y lo dicen, y lo sabemos, ¿no? Y así nos lo enseñan, y así tenemos. Lo que no sea eso, no es conocimiento. Y lo que no se apegue a eso, no es racional, ¿no? Solamente lo que logre ese vínculo de lógica formal y experiencia sensible, o sea, en el sentido de las ciencias naturales, es conocimiento. Todo lo demás no, por eso dejan fuera a la ética, a la estética, a la historia, y principalmente a la ética. Yo diría, el objetivo era dejar fuera la ética, ¿no? Racionalidad lógico-formal deductiva, por un lado. Por otro lado, racionalidad teleológico-instrumental, ¿no? Toda esta conceptualización de que la racionalidad consiste solamente en que te pongas un fin y mientras apliques los medios más adecuados para llegar a ese fin eres más racional. Y como estamos en la época de la neutralidad valorativa cientificista positivista, ni te preguntes por los fines, porque sobre los fines no se puede discutir y no se puede argumentar sobre los fines, simplemente te pones un fin y eres más racional en cuanto utilices los medios más adecuados para llegar a ese fin, la racionalidad teleológico-instrumental. Pero dice Apple con Habermas, ¿no? Todavía hay una extensión de esa racionalidad, que es la racionalidad estratégica. Bueno, esa consiste en que es el mismo sentido de la racionalidad instrumental, nada más que ahora tomas en cuenta los contextos de interacción con los sujetos. No tuvo un fin solito, ¿no? Yo quiero terminar mi doctorado y entonces utilizo los medios más adecuados para llegar a ese fin, copiar, fusilarme, comprar a los profesores, a las profesoras, fusilarme las ponencias. Puede ser, y logro mi objetivo. ¿Estuvo bien mal? No, esa pregunta ni se pregunta, porque ya estás en metafísica, diría. Siguen diciendo muchísimas de las cosas. Si preguntas si está bien o mal ese fin, estás en metafísica hueca, eso es moral, eso es normativo,
y como estamos en la época científica neutralmente valorativa, eso no se vale. Y ahí está, y así sigue ahorita muchísimo de las líneas teóricas en filosofía y en ciencias sociales y humanidades. Dice, ah, pues bueno, pero hay una extensión de esa, la racionalidad estratégica, y esa consiste en que ya no solo yo solito, sino que ahora veo, estoy en contextos de interacción, y la racionalidad estratégica consiste en que en la interacción con otros, ¿no?, todos nos movemos por el fin egoísta de satisfacer los propios intereses, y entonces yo tengo que calcular cómo se comportan los otros, y sé que los otros están pensando lo mismo de mí, y yo estoy pensando lo mismo de ellos, entonces tengo que ser muy adecuadamente estratega para poder realizar yo mis objetivos, satisfacer mis intereses y ganar esto así fácil en la competencia. Eso es la racionalidad estratégica. Y bueno, ahí Apple y Habermas se basan en Weber para la descripción, para la articulación de esa racionalidad. Weber sostiene que esa es nuestra forma de racionalidad, que en eso consiste ser racionales. Fuera, más allá de Apple, si vamos a la economía, ahí tenemos dos, tres articulitos sobre el egoísmo económico. Bueno, pues eso es lo que defiende la teoría económica actual. Somos una bola de entes meramente egoístas, ¿no? ¿No? Y podemos vincular con este tipo de racionalidad, etcétera, no tengo momento. Entonces, esas distinciones de tipos de racionalidad es fundamental. Apple la desarrolla en diferentes artículos, ¿no? Pero no solo eso, sino que somete a crítica. La pregunta que plantea Apple es, ¿realmente esa es la única o las únicas formas de racionalidad? ¿No hay una racionalidad valorativa? ¿No hay una racionalidad normativa? Respuesta de Apple, sí. Argumentación de Apple, pues ahí están sus libros, ¿no? Apple va a argumentar que es falso que solamente exista la racionalidad instrumental y la racionalidad estratégica o la racionalidad lógico-formal descriptiva. Toda su argumentación que él va a ir elaborando es, no, realmente se puede ir distinguiendo y sí hay modo de distinguir la realidad de otro tipo de racionalidad, y es como va a ir él decantando la idea, el concepto de racionalidad ética, racionalidad dialógico-discursiva. Y eso es fundamentalísimo, ¿no? Realmente sí creo que ahí, aquí tendríamos que, bueno, meternos en los textos y analizar realmente la argumentación, ¿no? Yo defiendo que sí, Apple demuestra, también Habermas, ¿no?, la teoría de la acción comunicativa y otros escritos. No se necesita ser habermasiano total, ¿no?, ni dogmático habermasiano para defender cosas fundamentales, teóricos, ¿no? Yo ya sé, porque luego hay muchos, ay, Habermas, no, sí, yo tampoco soy habermasiano, así, pero hay aporte ahí, ¿no?, y hay que saber reconocer, reconstruir, rescatar esos aportes, ¿no? Ese es uno. Y esto lo hace Apple, esta crítica, estos tipos de racionalidad lo hace Apple con base en lo que a su vez también él retoma, reconstruye, desarrolla, ¿no?, a partir de la reflexión trascendental kantiana. Apple es un kantiano, ¿no?, y lo que hace es recuperar, desarrollar, mostrar la necesidad, y no solo la necesidad, o sea, sí la necesidad, mostrar la necesidad de la reflexión trascendental en el sentido siguiente. Ese es el otro aporte. Y todos están vinculados, ¿sí? Que sería cosa de ir realmente estableciendo bien adecuadamente conceptualmente, argumentativamente los vínculos. Ahorita simplemente me interesa mostrarles la relevancia de estos diversos aportes, ¿no? Esa reflexión, Apple, la argumentación de Apple va en el sentido de que realmente no es posible prescindir de la reflexión trascendental, ¿no? Y que esa reflexión trascendental en el sentido de Apple tiene que ver ahora, a diferencia de, tiene que ver con Kant, pero a diferencia de Kant, tiene que ver no ya con las condiciones de posibilidad a priori de la experiencia sensible, recuerdan la crítica de la razón pura, sino que tiene que ver con la reflexión sobre las condiciones de posibilidad de sentido y de validez de nuestra argumentación. ¿Se entiende?
Así ya me pregunta, a ver, esa racionalidad lógico-formal, ¿cuáles son sus condiciones de posibilidad, no? Los famosos presupuestos pragmáticos trascendentales. Igual la racionalidad instrumental, igual la racionalidad estratégica. Y va argumentando en el sentido de que quien quiera defender esos tipos de racionalidad realmente está apelando, está presuponiendo otras formas de racionalidad. Otra, o sea, iría en el sentido de lo que va a defender. Y entonces ahí está, no solo meramente aplicando de modo externo, sino está mostrando la necesidad de reflexión trascendental, en el sentido de reflexión sobre las condiciones de posibilidad, de sentido y de validez de nuestra argumentación, de nuestros, recurriendo al lenguaje típico de ellos, a nuestros actos de habla comunicativo argumentativos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Pues porque sabemos que en el siglo XX, pues por el positivismo lógico, el cientificismo, esta concepción de que estamos en la época científico-técnica y que las ciencias y la filosofía deben ser neutralmente evaluativas, autocontracción performativa. Ahorita pasó al otro, ¿no? ¿Se entiende? Apple, con Habermas y otros, Hans Jonas también, ¿no? Otro de los grandes filósofos ultrafundamentales, ¿no? Están en contra de esa conceptualización de que nuestra racionalidad es solamente racionalidad si se apega a estos cánones cientificistas, ¿no? ¿Cómo se defiende esto? Se dice eso de típico, eso de reflexión trascendental es metafísica hueca, es Kant, es Hegel, ya lo estamos con eso ya pasó de moda, está superado, ¿no? Bueno, Apple, con Habermas y otros, en México Porfirio Miranda, ya lo mencionaron, es uno de los grandes que está también en contra de ese cientificismo positivista, ¿no? Van en la misma línea, exactamente en la misma línea, ¿no? Y tratan de demostrar la necesidad de la reflexión trascendental, ¿no? Y ahí se meten con todas las, analizan, a ver, ¿a qué nos lleva la famosa crítica de la antinomia del mentiroso, y a ver si es cierto que la reflexión del pensar sobre sí solamente puede conducir a contradicciones, ¿no? Y que por eso, según Tarski, Russell y Wittgenstein, ¿no? Según ellos, el modo de eliminar las antinomias o las contradicciones en nuestra racionalidad es evitar la autorreflexión del pensar. Y Apple dice, no, chicos. Cuando dicen eso, ustedes mismos están cayendo en lo que quieren negar. La proposición que dice ninguna proposición puede referirse a sí misma es autorreflexiva ella misma, o sea, autocontradictoria, ¿no? Y por ahí nos agarra bonito, ¿no? Y ya mencioné autorreflexión y ahorita salió lo de la contradicción performativa, ese es el otro aporte, ¿no? Apple desarrolla, ¿no?, este otro concepto de contradicción y dice, no solamente existe la contradicción lógico-formal, ¿no?, semántico-formal, la famosa P y no P, si existo y no existo, la pared es blanca y la pared no es blanca, ¿no?, y muchos otros ejemplos, ¿no? Apple va a argumentar que, dicho de modo muy coloquial, si nos damos cuenta vamos a ver que no existe solo ese tipo de contradicción, sino que existe otro tipo de contradicción fundamental, o quizá más fundamental que este otro, que es lo que él va a llamar después autocontradicción performativa, y para lo cual recurre a otro de los grandes aportes, ¿no?, de la filosofía del lenguaje del siglo XX, la teoría de los actos de habla de Austin y Searle, ¿no? Los actos de habla, nosotros no solamente contra el positivismo, y nosotros no nos la pasamos en el mundo simplemente escupiendo enunciados descriptivos, ¿no? Ahí algo rojo ahorita, ¿no? Sino que decimos algo a otros, efectuamos actos de habla, y esos actos de habla, para que puedan efectuarse en sentido relevante, ¿no?, y con ese sentido presuponen un montón de cosas, ¿no? Habermas también ahí rescata muchísimo en ese famoso articulito, ¿qué es pragmática universal?, ¿no?
toda su reconstrucción de la teoría de los actos de habla, ¿no? Y Apple, ahí estaban los dos, están ahí como que en la misma época, los dos están aportando muchísimo, muchísimo. Habermas escribe el artículo que es Pragmático Universal, lo publica en 1976, y justo Apple en 1975 había publicado un artículo muy famoso, me aviento a decir de los principales artículos de la historia de la filosofía, el problema, el titulito apeliano, ¿no? Todos los titulitos apelianos, ¿no? El problema de la fundamentación última filosófica a la luz de una pragmática trascendental del lenguaje. El problema de la fundamentación última filosófica a la luz de una pragmática trascendental del lenguaje. Subtítulo: intento de metacrítica del racionalismo crítico, ¿no? Una metacrítica del racionalismo crítico. Y entonces ahí él formula de modo más explícito esta cuestión de la contradicción performativa. Repito, en lo que se distingue esta de la otra es la contradicción semántico-formal, es P y no P, ya lo sabemos, donde sea Aristóteles, en la lógica formal, etc. Y la contradicción performativa consiste, tiene que ver con nuestros actos de habla, ¿no? Con Austin y Apple y Habermas recuperan los niños de que cuando hablamos no solo decimos algo, sino que hacemos algo. Si yo afirmo, fíjense, si yo afirmo, estoy llevando a cabo el acto de afirmar, yo afirmo que la pared es blanca, ¿no? Yo afirmo que la pared es blanca. Estoy afirmando algo, pero no solo estoy diciendo eso, sino que no solo estoy diciendo eso, sino que estoy haciendo algo. Estoy llevando a cabo el acto de afirmar, por un lado, y el acto de comunicar a otro, ¿no? Y entonces la contradicción performativa consiste en que podemos descubrir que puede llegar el caso en donde lo dicho contradiga a lo que estamos haciendo. Así de entrada, lo podemos entender muy fácil. ¿Qué pasa si yo digo, yo no hablo? ¿No? A ver, mi proposición es, yo no hablo. Pero si la pongo así como una proposición, si la escribo en el pizarrón, yo no hablo, pues es una proposición ahí solita. Pero no, acá con Apple tiene que ver con el acto efectivo de hablar, ¿no? Si afirmo, yo no hablo, espérate, lo que digo está contradiciendo a lo que estoy haciendo, al revés, lo que estoy haciendo está contradiciendo a lo que estoy diciendo, ¿no? Así de modo muy simple, igual si puedo, igual otra cuestión, en el mismo sentido, yo no comunico nada. ¿Se entiende ya ahorita, no? Ese es un ejemplo típico de autocontradicción performativa, ¿no? Habermas, en el texto famoso de ese de ¿Qué es pragmático universal?, desarrolla la teoría de las pretensiones de validez. Y Apple da la impresión de que pues, ahí dice, ah, bueno, se sabe que se peleaban, eran los grandes amigos, pero se daban sus agarrones, se peleaban, y, teóricamente, ¿no? Y ahí estaban, yo creo, estaban viéndolo filosóficamente, estaban peleando ahí por a ver quién aportaba qué, ¿no? En ese texto, Habermas aporta la teoría de las pretensiones de validez, y después ya muy tarde, no digo muy tarde en mal sentido, en un texto de los 2000, ¿no? Debes de conocer el de Principios de la Filosofía, en Surkamp, de Apple, una colección de artículos, del 2006, 2007, 2008. ¿Principios de la Filosofía? ¿Cómo se llama? También es una colección de artículos. No, no, es posterior. Este que menciono es posterior. Bueno, ahí. Paradigmas de la filosofía primera. Paradigmas de la filosofía primera. Apple ahí se la pasa diciendo: Habermas es el descubridor de las pretensiones de validez. El descubridor filosófico de las pretensiones de validez. ¿Qué quiere decir con esto? Habermas sostiene la tesis de que cuando afirmamos algo, cuando llevamos a cabo un acto habla y afirmamos, decimos, aseveramos algo, entablamos una determinada pretensión de validez, y que solamente así tienen sentido nuestros actos de habla y son comunicables, son entendibles, son comprensibles y son sometibles por consiguiente a crítica. Cuatro pretensiones de validez,
Si yo digo algo, entablo, me guste o no, lo quiera o no, independientemente de mi subjetivismo, entablo la pretensión de que lo que digo es verdadero. Entablo la pretensión de que lo que digo tiene sentido, o sea, de que es comprensible para todos. Entablo la pretensión de que me estoy orientando por un determinado horizonte normativo, o sea, de que yo estoy también regido por ciertas normas de acuerdo con el contexto normativo. Y también la pretensión, entablo la pretensión de que estoy siendo sincero, la pretensión de sinceridad, ¿no? Apple asume completamente eso y, por ejemplo, contra Rohr y los posmodernos siempre les va a estar objetando lo siguiente. Bueno, es así de... podríamos meternos en complicaciones y si nos vamos a los textos se complica la cosa, pero en general, de modo simple es esto. Quien afirme, así como los posmodernos, de que no hay ninguna verdad absoluta, no son los posmodernos, si nos vamos a Sexto Empírico, hasta están más sabrosos esos textos, ahí en Sexto Empírico está todo el escepticismo. Hegel dice, ese sí es el verdadero escepticismo, ahí está lo duro del escepticismo, ¿no? Los 7 tropos fundamentales, hay muchos más, pero hay 7 o 9 tropos fundamentales o 6, esos sí son los verdaderos tropos escépticos y ese es lo duro del escepticismo. Eso ya estaba ahí y después lo repiten Hans Albert y los posmodernos de otro modo. Quien afirme, no hay ninguna verdad absoluta, o dicho de otro modo, no hay proposiciones verdaderas. Además, Apple diría otra vez, ese es uno de los bonitos ejemplos de autocontradicción performativa. Al decir esto, estás entablando la pretensión de validez universal de que lo que dices es verdadero. Y sale Rorty y otros posmodernos y dicen algo así como, no, con lo que digo, ya en la formulación más explícita de Apple, porque Apple siempre se burla, dice, vamos a ponerles de modo explícito lo que ellos no son capaces de poner explícitamente. Lo que quieren decir es algo así. Con mi acto de habla que ejecuto ahorita en este momento, yo entablo la pretensión de validez universal de que no entablo ninguna pretensión de validez. Autocontradicción performativa. No va, tu discurso no va. ¿No? Entonces, ese es otro tipo fundamental de autocontradicción o de autocontradicción. Ya ves. Gracias, Apple. Bueno, yo volví aquí en México, en Alemania, en 2 conferencias y por ahí tomé un seminario con él todavía en 1997, por ahí así. Entonces, cuando más emocionaba a Apple, que era muy emotivo, ¿no? Era cuando decía la contradicción performativa. Es el núcleo de la racionalidad, no caer en contradicción performativa. La contradicción performativa debe ser evitada en cuanto pretendas ser racional. Y eso es algo normativo. O sea, ya vamos vinculando racionalidad con normatividad. Y aquí, bueno, esto no veo que sea retomado, ¿no? A muchos de nosotros, bueno, a mí no, a muchos otros les viene valiendo gorro si caen en contradicción o no. Heidegger y Apple y Pullman en este texto y otros, Pullman a Gadamer, a Heidegger, a otros les muestra dónde está su autocontradicción. ¿Y qué dice Pullman? Se la pasa ya, pues, ni siquiera dice nada, no les importa si caen en contradicción o no. No, pues no, o sea, un principio filosófico racional es una teoría que se autocontradice no puede ser verdadera. ¿Ya? ¿No? Bueno, ¿qué otro? A partir de aquí, con estas bases, no me voy a meterte en todo, con estas bases, ¿no? Es que Apple empieza a desarrollar justo su propuesta de fundamentación última filosófica, el espanto, ¿no? De muchos, ¿no? Así como Marx empieza diciendo. En el manifiesto, un fantasma recorre Europa, ¿no? Ya saben cuál, ¿no? Acá otros, un fantasma recorre el mundo, la fundamentación, ¿no? La fundamentación última. ¿Qué trata
Esto lo hace Apple ya en los 70s, en el famoso texto, el último artículo del tomo 2 de la transformación de la filosofía. Otra vez esos títulos apellidos, ¿no? El problema de la fundamentación última de la ética en la era de la ciencia, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? Bueno, Apple va vinculando todos inmanentemente, o sea, conexión lógica, argumentativa estricta, va vinculando todos estos elementos para desarrollar la teoría de que sí es posible y de que sí es necesaria una fundamentación última de la ética, es decir, demostrar que sí es posible, demostrar que sí hay ciertos principios normativos de validez universal. Como decimos aquí en México, varios aquí en China, ¿no? Justo lo que la teoría weberiana de la neutralidad valorativa negaba, todo lo que niega el escepticismo, todo el escepticismo, el relativismo moral, el posmodernismo, o sea, todas esas líneas, el pluralismo culturalista, ¿no? Afirman que no hay y no es posible encontrar y no es posible demostrar ciertas normas morales que valgan para todos. Cuando hablamos de Buda y nos espanta, ¿no?, a muchos, uy, ¿no?, ¿cómo? Cada quien tiene sus normas, ¿no? Chilango, ¿no? El principio chilango, cada quien piensa como quiere, ¿no? Ese es todo el intento de Apple de propuesta en este sentido de la fundamentación. Claro, no solo en la ética, él también empieza fundamentando esto en el ámbito teórico, ¿no? ¿Cómo lo hace? Ahorita pensé que iba a abarcar menos, pero va. Apple trata así de modo muy resumido. La cuestión sería algo así como: quien niega la posibilidad y la necesidad de una fundamentación última filosófica en el ámbito teórico y en el ámbito práctico, en el ámbito práctico sería de la ética, quien niega la posibilidad y necesidad de una fundamentación última ya está argumentando. Argumenta, el famoso término, argumenta ya siempre. Y por consiguiente, esa argumentación del escéptico, del relativista, del posmoderno, esa argumentación que niega la posibilidad y la necesidad de una fundamentación última y que niega la posibilidad y necesidad de normas y principios normativos universales, o sea, que niega, ¿no?, está, otra vez, ya siempre argumentando y se le puede demostrar que su argumentación solamente tiene, su argumentación en cuanto a negación, que su argumentación en cuanto, solamente tiene sentido, ¿no?, en cuanto presupone necesariamente ciertas cosas que ese argumentante no puede negar. Porque si las niega, cae en autocontradicción performativa. Ya se jodió la cosa. Y yo sí creo, ahí sí estoy, ahí yo sí sigo peleando. Eso se lo demuestra a Rorty, eso se lo demuestra a Heidegger, eso se lo demuestra al positivismo analítico, y a muchos otros, ¿no? Y entonces el peligro era, a ver, que no me agarre Apple en autocontradicción performativa, ¿no? El punto es este, repito. Todos, en cuanto decimos, lo pongo en una formulación que viene de otro teórico, Vittorio Huesle, que es uno de los grandes críticos de Apple, un hegeliano, que también estoy con él, ¿no?, más allá de Apple, dicen, así de simple, el punto es este: con la teoría de los actos de habla y el núcleo de ese desarrollo de la filosofía del lenguaje que lleva a cabo Apple y Habermas, llegamos a simplemente comprender que en cuanto decimos algo de algo, esa ya es la primera jugada fundamental de nuestra racionalidad. Y ese decir algo de algo, aunque suene así mínimo, encierra, implica, presupone ya un montón de cosas que podemos nosotros explicitar, que tenemos que explicitar.
capital, ¿no? Para ver, para comprender, para hacer ver esto, que ahí hay ciertas cosas, ¿no? Ciertos, para lo más propiamente, supuestos o presupuestos, Apple los llama los famosos presupuestos pragmático-lingüísticos, ¿no? De la argumentación. Es decir, para argumentar, cuando regreso, el hecho simple de decir algo de algo a alguien es ya argumentación. Si dices que no, ya estás argumentando. Si dices que no, eso no es cierto, bueno, ya estás argumentando. Estás entablando la pretensión de validez universal de que tu afirmación que niega la mía es la verdadera. Pero estás argumentando. Entonces, sostiene Apple, la argumentación es justo el a priori trascendental. Es el a priori trascendental. Y toda la gente que quiera negar la argumentación, no le queda otra más que argumentar, ¿no? No hay de otra, ¿no? Dice Apple, irónicamente, el currículo Aristóteles. Aristóteles ya había dicho que el escéptico, al escéptico no le queda más que quedarse callado. Pero si te quedas callado, pues no dices nada, y si no dices nada, pues no argumentas y no demuestras nada. Dice Apple, sería como una planta, recurriendo a Aristóteles, sería como una planta. Acá en Chinangolán le deberíamos decir de modo más fuerte, pues se comportan como piedras, ¿no? Que no argumenta. Y entonces el desarrollo de Apple, el pasito siguiente es este: hacer ver que la argumentación, para que tenga sentido, puesto que no podemos negar la argumentación, eso es lo irremontable. Con formulación de Hegel, decirte lo irremontable en el pensar es el pensar mismo. Ya lo había formulado, también. Por eso el término este de Unhintergehbarkeit, irremontabilidad, es algo más atrás de lo cual no podemos ir. Sino que al llegar a eso, ahí nos topamos con algo necesario, con algo fundamental, o si quieren, con lo fundamental. Y entonces, repito, el paso siguiente es hacer ver que para que la argumentación tenga sentido, hay ciertos presupuestos necesarios de la misma, ¿no? En tanto argumentantes, en tanto argumentamos, presuponemos determinadas cosas que no podemos negar, porque solo con base en eso nuestra argumentación tiene sentido. Determinadas reglas de la lógica, el principio de no contradicción, el principio de no contradicción semántico-formal y el de contradicción performativa, ¿no? Ciertas reglas del lenguaje, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Las pretensiones de validez, ¿no? Las cuatro pretensiones de validez. Dice, eso no lo podemos negar. Eso es algo que nuestra reflexión trascendental, en cuanto a reflexión sobre las condiciones de posibilidad, de sentido y validez de nuestra argumentación, a eso llegamos, a esos presupuestos por completo necesarios. Y eso es a lo que Apple llama el fundamento último. Así llegamos a que hay ciertas proposiciones que son por completo ciertas, verdaderas, seguras. Y la prueba más radical consiste, recurriendo otra vez a lo de la condición performativa, intenta negarlas y vas a ver a dónde te conducen. Si intentas negarlas argumentativamente, caes necesariamente en la autocontradicción performativa. Y eso es importantísimo, ¿no? Es fundamental, ¿no? Es fundamental esa. A partir de aquí, Apple dice, bueno, así va a ser muy fácil, no así de fácil, ¿no? No así de simple, dice, a partir de aquí podemos seguir la marcha de la reflexión, del pensamiento, de la argumentación, y va a sostener Apple lo siguiente: esto nos permite ver que es posible demostrar que hay determinados presupuestos normativos de la argumentación como tal.
Y esos presupuestos normativos de la argumentación es lo que podemos hacer valer como esos contenidos normativos de validez universal. ¿Cuál es? De entrada, Kuhlmann lo formula de modo muy, muy rapidito. De entrada, el primer contenido, yo diría así, contenido normativo, ¿no? O el primer principio normativo es: debes argumentar racionalmente. Debes argumentar. Y en tanto argumentante racional, debes reconocer a todos los otros como argumentantes iguales que tú. Y en tanto argumentante racional, debes reconocer las pretensiones de validez de los otros. O sea, reconocer en el sentido de reconocer que está entablando una pretensión de validez que yo debo de tomar en cuenta, debo considerar. O sea, no se vale, no es válido moralmente simplemente excluirlo, olvidarlo, hacerlo a un lado, chilango, no pelarlo, ¿no? No, estoy moralmente obligado a reconocer que el otro está entablando una pretensión de validez ante mí. Debo reconocer sus críticas, reconocer en el sentido de reconocer que está haciendo una crítica que yo debo tomar en cuenta. No reconocer lo que él simple o ella simplemente diga porque me está criticando, no. ¿Se entiende? Y así Apple va, Kuhlmann, todavía más Kuhlmann, genera más presupuestos normativos de la argumentación. Dice, esos presupuestos normativos, claro, que tampoco los podemos negar con sentido, puesto que son los presupuestos que dan sentido a la argumentación. Si los niegas, pues otra vez caes en autocontradicción performativa, ¿no? Esos presupuestos normativos son de validez universal y esto permite la elaboración de una ética universal. Y se va vinculando todo, ¿no? Y aquí está el elemento ya implicado, el elemento fundamental, que es el que más ha llamado la atención. Recuerden, cuando se habla de la ética de Apple o de Habermas, se dice ética discursiva, porque si se da ya, o ética dialógica, o racionalidad dialógica, o de racionalidad discursiva. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que siempre, ya siempre, hablando con el término de Apple, con el perfecto apriórico, ya siempre hemos estado en diálogo, en discusión. Otra vez, alguien puede decir, no es cierto, yo no dialogo. ¿No? O sea, puede afirmar que no le interesa el diálogo, pero es otra cosa, ¿no? No le interesa el diálogo, bueno, entonces mejor ni digas, vete al Cerro de la Estrella y allá quédate, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, Apple trata, o sea, la propuesta es, justo con base en todos estos elementos, mostrar esa interconexión hasta el momento de por cómo estaba la gran disputa en los 60s y 70s, que si uno ve un poco los libros de esa época, pues realmente era una gran disputa, ¿no? El positivismo lógico, el cientificismo, la hermenéutica, los heideggerianos, Apple, estaba también Hans Jonas, ¿no? Y por otro lado el marxismo, ¿no? O sea, realmente había mucha, pongamos así, pelea filosófica. Y Apple, en ese famoso artículo, el último de Transformación de la Filosofía, pues trata de hacer ver que hay una complementariedad, ¿no? Entre, por ejemplo, la filosofía existencialista, que plantea un subjetivismo de los valores, ¿no? Y por otro lado, las teorías científico-positivistas que plantean la neutralidad valorativa, ¿no? Y por otro lado la hermenéutica, ¿no? Que también cae, llega a caer o se desarrolla en ese relativismo, y Apple pregunta, ¿de veras no será posible justificar, fundamentar una ética de validez universal, ¿no? Bueno, la
respuesta es que sí, ¿no? Y lo hace con base en esto. Solamente que a lo que llega él, y también Habermas, es a que eso, este es el tercer apartado, porque paso, de los límites, y punto era la ética discursiva, a lo que llegan los dos, ¿no? Es a que lo que se demuestra como fundamento último, aquello que podemos decir, esto sí está fundamentado de modo último, esto sí es completamente seguro, estas proposiciones son ciertas, seguras, verdaderas, son solamente ciertos son ciertas reglas formales procedimentales, no contenidos como tales. Va, para ilustrar, a ver, Apple, a ver, Habermas, todos tenemos derecho a la integridad física, todos seres humanos. Si me pongo máscara, Habermas, ¿sí o no? En el sentido de aquella época, porque parece que después ha cambiado mucho, no, los últimos textos ya lo han ocupado. Tenemos todos derecho a la integridad física como derecho fundamental, por consiguiente, como una obligación moral mía de respetar la integridad física de todos ustedes. ¿La tenemos o no? Vamos a ver. Consenso. Lo que el consenso diga. Eso más Habermas, ¿eh? Habermas es estrictamente consensualista. Apple también. Y a esto llegan, a través de esta reflexión, llegan a lo siguiente. A esos presupuestos necesarios de la argumentación, más bien, esos presupuestos necesarios de la argumentación son solamente ciertas reglas formal procedimentales, para ciertas reglas que nos permiten llevar a cabo la discusión, ¿no? De modo tal que a partir de esa discusión podamos entendernos y llegar a un consenso sobre ciertos contenidos. Y yo aquí siempre he visto, o sea, el límite de la ética discursiva, el terrible límite. La ética discursiva de los dos es formal, es procedimental, es consensualista. Kuhlmann es el que no entra al consensualismo, él no está de acuerdo con eso, pero es, no sé, nunca me, bueno, si lo analizo más, no entra a la afirmación tajante de defensa del consensualismo, pero sí la del entendimiento, ¿no? El que sí es más, o era en esa época, terriblemente consensualista, era Habermas. Apple solo dice, no, los presupuestos de la argumentación, esos están ahí, los presupuestos irremontables. Sobre lo que debemos consensuar es, ya que se pueda llevar a cabo discursos prácticos, bueno, en esos discursos prácticos tenemos que argumentar para solucionar argumentativamente los conflictos. ¿Se entiende? Y entonces ahí, así un poquito expuesto de modo muy rápido, es, la ética discursiva es formalista, es la mera forma, ¿no? Es procedimental porque solamente da ciertas reglas para llevar a cabo el procedimiento de diálogo y argumentación, y es consensualista porque, a fin de cuentas, el criterio de validez va a ser el consenso. Hay argumentación ahí para decir, bueno, ¿de dónde se deriva el consenso, la necesidad del consenso a partir de todo esto? Un poquito complicado, pero no creo que sea contundente esa argumentación. Apple argumenta que porque el conocimiento siempre está mediado lingüísticamente, o sea, a través del lenguaje. Por consiguiente, de ahí se sigue que para lograr conocimiento tenemos que llegar a un consenso. Y en ese sentido ellos se muestran hijos, discípulos de Kant, ¿no? La ética de Kant, sí, incluso sí, es formalista, es procedimental, ¿no? Principalmente formalista, ¿no? Consensualista no, esto lo introducen ellos. Y en ese sentido es que ahí yo siempre he defendido, y por ejemplo en mi tesis doctoral, mi maestro era, mi asesor era Kuhlmann, ¿no? Mi otro asesor era Dieter von Schneider, un hegeliano, los principales, y justo mi tesis era idealismo objetivo o pragmática trascendental, ¿no? Yo siempre estuve a favor del idealismo objetivo, Hegel,
No me meto ahorita en eso, es otro rollote. Pero en el ámbito de la fundamentación última iba justo para esto, para... Mi pregunta es, ¿realmente la argumentación de fundamentación última solamente conduce a ciertos presupuestos formal procedimentales? ¿O no será más bien que será posible que la argumentación de fundamentación última conduzca a determinados presupuestos de contenido? De entrada, Apple mismo y Kuhlman defienden que el principio de no contradicción, o sea, de que la contradicción debe ser evitada, la contradicción semántico-formal y la contradicción performativa, ¿no? Pues dicen, eso debe ser evitado. Y ese es un presupuesto de la argumentación. Sí, de acuerdo, pero ese no es un presupuesto formal. El principio de no contradicción ya es un presupuesto de contenido, es un principio con determinado contenido. ¿Se entiende? Vamos a poner un ejemplo. Y en el ámbito de la ética, las normas que ellos aceptan como normas procedimentales, ¿no?, fundamentadas de modo último, son normas, repito, del tipo, debo reconocer la pretensión de validez del otro, de la otra. Debo reconocer que los otros tienen derecho a replicar, a criticar, a exponer sus dudas, a exponer sus intereses. Debo reconocer que los otros tienen derecho a participar en el diálogo, todos. Aquí y en China y en Tibetú y en Alaska. Eso sí, muy de acuerdo. O sea, a través de esto, Apple trata de mostrar que en cuanto entes hablantes argumentantes, todos estamos en el mismo barco, diríamos, y por eso debo reconocer que todo ente pensante, actuante, comunicante, tiene derecho a participar en el diálogo. ¿Se entiende? Y entonces, como lo precisa Kuhlman, debo reconocer que todo ser humano es discurspartner, ¿no? Compañero de discusión. ¿Se fijan? Pero si tú le preguntas, a ver, pero entonces, ¿derrocamos al capitalismo o qué? Espérate, vamos al pipí. No, pero entonces, ¿es malo o bueno torturar? Vamos a discutir. ¿El capitalismo es explotador o no? Vamos a discutir. ¿Se entiende? Por eso dicen, a lo que llegamos son solamente ciertas normas formales, procedimentales, que nos permiten llevar a cabo discursos prácticos en los que sí se enfrente argumentativamente estos problemas. Y la pregunta que yo siempre he hecho es, ¿realmente es así o no llegamos ya en la argumentación de fundamentación a determinados contenidos? Yo, ahí siempre hubo discusión con Kuhlman y la sigo viendo en mi libro de ética. Voy en el sentido de que una argumentación de fundamentación íntima sí nos permite llegar ya a ciertos contenidos normativos fundamentales irremontables que no son procedimentales, ni formales, ni consensualistas. Y no rechazo esto, o sea, que sí también hay ciertas reglas o normas procedimentales. Por eso también, claro que sí. Pero yo trato de argumentar que lo fundamental es lo otro y que en una argumentación ya está ahí implicado. Chequenle, por ahí va toda la gran disputa. El último punto, decía, ¿por qué lo veo como límites? ¿No? Porque yo no he visto, Kuhlman tampoco entra, muy poquito a veces cuando discute cosas de bioética, un poquito a veces cuando entra cosas de democracia, pero como no hay más alumnos directos, así directos, que digan directos, no sé, Lutz Bachmann, no sé si sea seguidor o alumno directo de Apple o de esta propuesta de pragmática transversal. El gran problema es saber cómo enfrentas con eso toda una serie de problemas. ¿Cómo enfrentas los problemas de la democracia? ¿Cómo enfrentas los problemas en el ámbito de la ciencia, de la evolución, ¿no?, o de la teoría evolutiva, o de la epistemología evolutiva, ¿no? ¿Cómo enfrentas con eso, o cómo haces con eso, críticas estrictas al capitalismo? ¿Cómo enfrentas con eso los problemas de geopolítica,
el problema mente-cuerpo, la racionalidad económica, se puede, sí, no, pero ¿cómo enfrentas con eso las teorías de la razón, la economía que se está defendiendo y que se enseña aquí en esta universidad y en todas, ¿no? ¿Cómo enfrentas con eso el problema de los derechos humanos? ¿Cómo enfrentas con eso lo que se podría plantear como justicia o injusticia social? Me da la impresión, ya no me he metido así en sentido escrito en mucho de esto desde hace rato, ¿no? No he visto análisis que partan de la ética discursiva para llevar a cabo esto, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con su formalismo, procedimentalismo, consensualismo. Además de que, ya, no es crítica, simplemente es una apreciación. Appel, Ullman son filósofos que tienen un núcleo de reflexión, ¿no? No está mal, pero a veces podría ser limitante. Están dándole vueltas y vueltas y vueltas y tratan de llegar a lo. Este libro es del 2009, ¿no? Y Ullman se avienta un artículo recién publicado aquí de casi 100 páginas. Y remontabilidad y discursos cortos sobre la disputa en torno a la fundamentación última reflexiva, ¿no? Para otra vez, a ver, es que me han hecho críticas de esto, y ahí va la contracrítica, ¿no? Bueno, yo más bien voy en otra línea, pienso que desde esa fundamentación última de las posibilidades que abre, es posible ya enfrentar muchísimos de esos problemas así, directo, ¿no? Directo, ¿no? Pero bueno, ahí, a ver, ¿qué dirán? Y como cuarto punto para después dejar margen a comentarios, a preguntas, a discusión, pues planteo así, es necesario recuperar a Apple, por eso apelo a Apple, ¿no? ¿Qué es necesario? Pues mucho, casi todo lo que les he estado exponiendo, ¿no? Porque es fundamentalísimo eso, realmente es fundamental. Y repito, creo que hay gente que se ha estado dejando de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque retomando eso, podemos enfrentar mucho, creo, considero, afirmo, podemos enfrentar mucho de diversas líneas teóricas filosóficas en la actualidad, que realmente yo no veo, bueno, esa sería quizá apreciación subjetiva, trato de que no sea así, que no veo para dónde apuntan, ¿no? Seguimos estando dominados por el cientificismo positivista, ¿no? Por todos lados en nuestras áreas, en filosofía, y luego ya si nos vamos a ciencia política, sociología, no, eso que los valores y de valorar mucho, con eso no te metas. En los congresos Hegel que hemos organizado, ¿no? También por ahí ha salido un hegeliano, una hegeliana, pero no se pueden hacer juicios de valor. Es hegeliana, o hegeliano, ni no entender, ¿no? ¿No? Seguimos dominados por eso. Por el cientificismo positivista, por la supuesta, siempre digo, neutralidad valorativa de las ciencias, el relativismo sigue cambiando por todos lados, ¿no? Mi texto, el de la razón ética objetiva, es entrando la pretensión de validez, de ser una crítica a ese relativismo moral, el relativismo cultural. Pero por todos lados sigue eso, ¿no? En nuestra antropología, más en nuestra antropología, ¿no? Etcétera, etcétera. Los nihilismos, ¿no? Pero como teorías, pero no solo eso, lo peor es que sostengo aquí los poderes políticos, económicos, militares, que son todavía aún más duros, irracionales y más efectivos, ¿no? Entonces, poderes políticos, económicos, militares. Y por otro lado, las teorizaciones del, así lo llamo, apelando a Vittorio Huisle y a otros, el positivismo del poder. Los teóricos que, para pensar esto, pues eso. Las acciones del ser humano lo único que persiguen es poder, la búsqueda del poder. Toda acción humana se rige por eso. ¿De veras? Bueno, ahí también he escrito algo en contra de esa teorización, el positivismo del poder. Y claro que en la vida humana un montón de individuos, de individuas persiguen el poder, pero es una cosa y otra cosa es si realmente la racionalidad humana consiste estricta y solamente en búsqueda del poder por el poder. Creo que muchas de las teorías así lo están planteando, aunque claro que no lo dicen así, no son, pues si tratan de implantar no te lo van a decir, ¿verdad? Pero con eso están afianzando a lo que digo, estos poderes políticos, económicos, militares, ¿no?
Hasta se llega ahora a hablar, y lo hemos planteado porque estamos en un seminario de tesis, un estudiante que está haciendo su tesis, y digo, pues es bueno saberlo, porque se supone ahora que ya muchos están planteando que estamos en la era de la posverdad. ¿No? ¿Sí? O sea, peor, ¿no? Es un ejemplo, Trump, ¿no? Toda la campaña que se hizo, cómo se manejaron los diálogos, los discursos, la información, las tesis de los políticos, los defensores, los contraatacantes, los atacantes, cómo se maneja todo eso. Y por ahí este compañero nos supone que lo que están muchos defendiendo es que ahí está ya la posverdad, ¿no? Bueno, otro grave problema, simplemente por señalarlo, digo así, creo que de las líneas más duras, conservadoras y reaccionarias, sí usan la argumentación a su favor, saben de argumentación y usan esa argumentación a su favor, ¿no? A su favor, a su modo, pero con eso les basta para despachar a las líneas pretendidamente críticas que nada tienen, para oponer argumentativamente a esos ataques, ¿no? Conservadores. Se trata aquí, creo, de un uso meramente instrumental, estratégico, de ciertas formas de argumentación para fines de clase, clasistas, conservadores, en defensa del sistema capitalista y, bueno, de los poderes fácticos dominadores, ¿no? En serio, creo que hay muchísimo argumentativamente que se está usando para atacar a las teorías pretendidamente críticas, ¿no? Y las desbancan. Y sí, es argumentación, pero creo que se hace un uso meramente instrumental, estratégico, de ciertos modos, ¿no? O estrategias argumentativas para desbancar a las otras. Y hay mucho de teorías pretendidamente críticas, opositoras, que desgraciadamente parece que no tienen más que ofrecer, ¿no? Nosotros apelamos a una razón otra. Bueno, ya me subí al postulado de Boyer. También, ahorita en lo que estoy metido es crítica de la racionalidad económica, ¿no? Esta famosa racionalidad económica, ustedes lean a los teóricos fundamentales de la economía, dicen, ¿no? La forma de actuar, diciéndolo así de un cierto modo, la forma de actuar propia del humano es el egoísmo. Para la ciencia económica nosotros solo somos una masa de carne egoísta, ¿no? Ya les pasaré un artículo por ahí, crítica de ese egoísmo económico, ¿no? ¿No? Tampoco va, pero estamos llenos de eso. Por todos lados campea eso. Nada más que otra cosita. Bueno, creo que ya. A fin de cuentas, digo simplemente, se tiene que reivindicar la racionalidad ética, ¿no? Y así, la defensa y el desarrollo, ¿sí ves? Para retomando Apple, recuperando Apple, apelando a Apple, defendiendo a Apple. No todo, ya he hecho críticas, ¿no? Y hay otras cosas también que acabo de tener más en eso, pero a fin de cuentas, digo, se tiene que reivindicar la racionalidad ética y así la defensa y el desarrollo de las mejores posibilidades en nosotros de crítica ético-racional del sistema vigente y de la necesidad de desarrollarnos nosotros como sujetos racionales autónomos, claro que sí, en nuestras concretas relaciones intersubjetivas, ¿no? No podemos renunciar a la estricta argumentación, al diálogo, a la discusión, a la fundamentación argumentativa. Aquí también me faltó mencionar que también algo de lo peor que veo es que la argumentación estricta, simple y sencillamente, es pasada por alto, es despreciada, ¿no? Y en nuestro entorno sociocultural, lo digo en mis clases y en mis textos, realmente no estamos acostumbrados, no estamos aculturados a argumentar. Y eso históricamente, pedagógicamente, culturalmente, pues es de lo peor y ha sido de lo peor, ¿no?
no estamos acostumbrados a juntar, no nos hemos formado adecuadamente en este sentido, ¿no? Y entonces por eso digo, no podemos renunciar a esa argumentación estricta, no podemos renunciar a nuestra propia autorreflexividad, ¿no? En el sentido más cotidiano, a reflexionar sobre, así de simple, con base en qué yo sostengo lo que sostengo. Pero en el sentido más estricto, con base en qué yo sostengo lo que sostengo. Y no nada más decir, ah, pues porque así me lo enseñaron los tatas, pues así vivimos, ¿no? Pues eso no, no sirve, ¿no? ¿Se entiende? Creo que ahí, nada más para mostrar algunas líneas de reflexión en referencia a la necesidad de no olvidar esto, porque pienso que hay mucho aporte, no se lo ha retomado, no se lo ha desarrollado, se lo hace un lado, se lo olvida, y no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Aquí en México, afortunadamente, bueno, el profesor Dussel, profesor y maestro Dussel, pues, nos vinculó con esto. Yo a Apple, el primer contacto que tuve con su teoría no fue por este evento, sino por la obra de Porfirio Miranda que te quisiera mencionarlo. Simple y sencillamente porque Miranda va exactamente en la misma línea, y yo diría todavía más estrictamente en sentido crítico, social, económico, político, ético. Miranda también fue de los primeros críticos del formalismo procedimentalista de Apel y Habermas, en su libro Apelo a la Razón, Teoría de la Ciencia y Crítica del Positivismo, toda una crítica del cientificismo positivista, ¿no? Y con él, ¿no?, así como mi gran maestro, también Apel, ¿no?, pero afortunadamente en México estaba Miranda, empecé con esto y creo que lo defiendo filosóficamente como algo necesario, irrenunciable, irremontable, Apple, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí un poquito abrirles el panorama para que se interesen en estos grandes teóricos. Gracias. Y bueno, ahora sí, tal vez preguntas o comentarios.